Hola, hola, muy buenos días. ¿Cómo amaneció? Esperemos que fresquitos, muy fresquitos y agradecidos con Dios por la vida. Y sobre todo, ¿sabe qué? Hay cosas muy buenas esta semana. Pues nosotros vamos a iniciar así con muchas ganas porque viene un tema, pues, que usted lo estuvo pidiendo. Vamos a hablar sobre el entrenamiento o adiestramiento canino. Así que quédese con nosotros aquí en Abrazando la Vida. Larín. Buenos días. Ay, hola, hola. Andamos muy fresco. Bueno, yo ando muy fresco. Andas muy fresco, pero andas muy de negro. Ando muy de negro. Tarán, ay, a ver si no me duelen ahorita los musculillos. ¿Qué? Pues porque hoy me tocó. Ya me dieron permiso de levantar fierros. Ay, así que bueno, ya te vamos a ver ahora sí, feo, fuerte y formal. Eso. Más feo, más fuerte y más formal. Y duro. Y duro. Duro, duro, duro. Oye, pues bueno, lunes, feliz inicio de semana. Ay, qué tal el fin de semana? Llovió, hizo calor, hizo aire, y hubo truenos. Bueno, hubo un rayo ahí en la casa de mi hermana. Ándale, qué bueno que nunca dijiste que me parta el rayo, ¿no? Porque sí te andaba partiendo este fin de semana. Ahí andábamos haciéndole a los bomberos. Ah, pues le queremos agradecer a nuestros amigos bomberos, llegaron a tiempo, porque los pedazos de La Palma caían ardiendo y ahí andábamos ahí, pues la manguera no llegaba hasta allá. Pero ay, bueno, no, qué todo miedo. Muy bien. Pero bueno, esperemos que si usted le pasó algo similar a lo de Pedro, no haya tenido ningún inconveniente en su casa, porque la verdad es que sí estaba la tormenta a todo lo que da. Una descarga eléctrica muy importante. Sí, los estaba tomando, como ya ves que cuando a los niños, para que no les dé miedo, es que te estás tomando fotos desde el cielo. Y tú así como que, ay, pues pero a nosotros nos tomaron una selfie. Muy intensa. Con mucha luz. Pero bueno, ya es lunes, lunes 21, estamos disfrutando, 28 graditos en la temperatura. Toda la semana vamos a tener las condiciones del clima muy similares. Si no es que decirle que estos primeros días van a estar frescos, porque de la mitad para adelante van a estar calientes. Y bueno, ahí les encargo el bochorno y todo los lo bochornos que esto conlleva. Oye, sí, qué barbaridad. Pero bueno, ya estamos iniciando este su programa de Abrazando la Vida, como siempre agradeciéndole que nos acompañe en estos más de 60 minutitos que vamos a estar aquí platicando con ustedes, recordándole que se puede comunicar con nosotros en el 878-122-2222, porque claro que hay cumpleañeros, algún mensaje que quieran hacernos, claro. Por supuesto también alguna pregunta que quieran hacerle a nuestros invitados, que hoy viene el ingeniero Rafael Román, que ya lo decías, con el adiestramiento canino. Sí, que lo aprovechen, porque exacto, es un hombre con mucha experiencia y sobre todo la comunicación tan especial que hay que tener con nuestras mascotas. Y bueno, y a lo mejor nosotros nos acaban de regalar uno o tenemos un perro así como que no quiere entender, pues él nos puede dar algunos tips, así de que esté muy atento, y el 878-122-2222, en donde nos puede mandar sus comentarios, sus mensajes, sus dudas, saludos, etcétera. También en el 78-228-15, que es el teléfono convencional, puede también comunicarse con nosotros, y a la gente que nos está escuchando a través de Recuerdo 96.7, allá en el radio, saludos, diríjase con precaución, esperemos y que estén llegando con tiempo a su trabajo, a su destino. Y a los que están trabajando, pues écheles ganas. Digo, el lunes cuesta trabajo, duro, pero ahí vamos, pero sí ahí se vamos. Puede, sí se puede. Hay gente que está en talleres, en relojerías, joyerías, porque por ahí nos dijeron, profe, nosotros estamos trabajando en un taller, no los vemos, pero sí los escuchamos y gracias por su preferencia. Así es. Y bueno, hoy es un día muy especial, estábamos checando, ¿te acuerdas que estábamos viendo ahorita en el santoral que hoy es día de San Cristóbal? Muchas felicidades a todos los Cristóbal. Fíjate, me gusta mucho ese nombre. Cristóbal. En lo personal se me hace un nombre muy bonito. Y muy fuerte. Pero además estábamos platicando ahorita, ¿verdad? Que dice San Cristóbal Magallanes y nos, me decías tú que es un Cristo, digo, es un santo que es mexicano. Así es, de pero Jalisco. Que en específico es para las personas de cáncer. Sí, fíjate, para las personas que nos escuchan o que tienen un familiar que está viviendo la experiencia del cáncer o que son sobrevivientes de cáncer, que exacto, aquí en Piedraneras tenemos muchas amigas que queremos mucho. Ay, sí. Pues resulta que ahora, investigando, San Cristóbal de Magallanes es el abogado de los enfermos de cáncer. Y es mexicano, fue mexicano, nació, a ver, tú traes esa referencia, sí, ¿verdad? Nació en la cementera del rancho de Totatiche,
Jalisco, el 30 de julio de 1869. Así que esta semana pues va a haber, de hecho, unas actividades especiales en torno a esto. Una misa ahí en Cristo Rey. Fíjate la cosa tan bella que tenemos acá. Hay reliquias de este santo en la parroquia de Cristo Rey de aquí de Piedras Negras, aquí en la Colonia Central. Y ayer me decían, profe, el jueves a las 7 de la tarde va a haber una misa especialmente para las personas que tienen cáncer. Así que corra la voz para pues aprovechemos y pues esa bendición. Aquí les recordamos como claro quiera. Claro que sí, aquí vamos a estarles recordando. El jueves. Y bueno, pues hoy le mandamos un saludito, por supuesto, a Vero Peña, un besototote. Ella cumple años hoy. Ay, va a haber pastelote. Eso esperamos, Vero, no te hagas, ¿no? Ya vi que el sábado la anduvieron ahí medio festejando, pero... Ándale, anticipado. Pero es lunes y es su cumpleaños, así que toda la semana sigue el festejo, ¿no? Usted siga celebrando. También para Rocío Neira, un saludito, Rocío. Esperemos y que disfrutes mucho tu día. Ella tiene tres niños y tiene dos iguales, como dicen los chiquitos. Dos iguales. Bueno, pues va a tener mucho trabajo seguramente para disfrutar en este su día. Y bueno, a la gente que todos están comunicando como todos los días, les agradecemos. Un saludo muy especial. Te comentaba ahorita que el sábado estaba en casa de una amiga de Rosy Guadarrama. ¿Sí? Y oye, ahí estaba Mónica, estaba... todo el club de amigas. Todas, sí. Y me decían, oye, es que te vemos, todos los vemos en las mañanas, que mandan los saluditos. Hola. Mónica, saludos, esperemos. Y hoy platicando de la dieta, que también van con Noé. Ándale, y también son de las hermanas de la Liga de Noé. Exactamente. porque también que si la comida, que si que te llevó y que si no. Ah, ya sabes, ahí haciendo impresiones. Sí, de y para la gente que quiera saber qué es lo que sucede ahí, mire, le cambia la vida, le cambia el carácter, le cambia la cara, la energía. La cara, van a decir. Bueno, lo que pasa es que ya cuando aprendes... Con una actitud mejor, más sana. Es cierto, de hecho la señora María Elena Guadarrama era lo que decía también, porque pues ella estuvo muy delicada de salud por mucho tiempo, muy, muy, muy grave, y también se metió este ritmo de vida y dice que le ha favorecido mucho, así que bueno, pues saluditos a ella y a toda la gente que nos ve. Me dicen, es que siempre los vemos, le digo, pues mándenme un mensajito, le digo, ¿cómo voy a saber que nos están viendo? Están ahí. Pero bueno, desde aquí un abrazo y agradecer a todas estas personas que siguen, pues que nos siguen, porque incluso a veces piensan, Penélope, que... pues el gimnasio es para los muchachos jóvenes que andan salte y salte y andan haciendo... No, señora. Ahí andamos. Ahí con este señor, con este nutriólogo, van personas ya enfermas. Es cierto. Ahí tenemos compañeros que tienen problemas, pues, de todo tipo de pacientes, porque es nutriólogo clínico. Es muy cierto. También saludos a Chala. Saluditos, estuve también con tu mamá platicando el fin de semana, nos la pasamos bien a gusto y platicábamos precisamente de eso, ¿no? De cuando vas con una persona que sabe del tema y cómo te enseña a que no debes de dejar de comer para estar saludable. ¿Usted al contrario? ¿Cree que nosotros vamos a dejar de comer? No. Oye, ¿qué esperanzas? Nos están viendo porque me lo dijeron el sábado. Estuve trabajando en Musquis, Melchor Musquis, Coahuila. Mis dulces. Un abrazo. Mis dulces. Ahí tengo la red. Me trajiste las envolturas porque no las puedo comer. Sí, mira, te juro que no agarré ni un... Bueno, uno sí, pero más no. Y pues gracias a la gente de la parroquia de Santa Rosa de Lima, de allá de Musquis, pues estuvimos trabajando muy bien y esperemos volvernos a ver. Muy bien. Oye, bueno, vamos a hacer nuestra primera pausa comercial. Recuerde, si se quiere comunicar con nosotros, 878-122-2222, para que nos haga llegar sus mensajes. Eso. Y si quiere preguntarle algo, por supuesto, pregunte a nuestro adiestrador canino, el ingeniero Rafael Román. El mejor. Es el momento. Eso. ¿Verdad que sí? ¿Y esto qué fue? Más bien, ¿qué es? Abrazando la vida. Nos trabamos los dos. Vamos a una pausa.
Laram, ya llegó Pato. Señoras y señores, ¿cómo están? Buenos días, un gusto y un placer saludarles en este día santo. Santo. Sí, porque ganó el Santo en Laguna. Ah, claro. Pues no vienes del color adecuado. No, me fallaste. Es que su corazón. Hoy vengo rosado. Yo me imaginé que ibas a vestir, venir así, tipo no, todo. No, anoche fue cuando fue la fiesta ahí en la Macroplaza, claro. Ya anduvieron gritando. No me digas que anduviste en la Macro. Yo me subí a la patrulla. Ah, sí. Oye, yo cuando vi que la publicación que subió Angelito, yo hasta le iba a decir, ¿y en dónde es eso? No me imaginé que eso estuviera pasando en la ciudad. Qué barbaridad. Lo tengo que decir aquí porque después Angelito no dio créditos, ese video yo lo grabé. Yo andaba ahí, yo lo grabé, pero el señor lo hizo como que él lo hizo y como que él lo grabó. Qué mala onda. Sí, sí, pero bueno, gracias Angelito, pero como quiera. Lo importante acá es que estamos en vivo, estamos a través de Super Channel 12, felices, contentos y ojalá usted se quede con nosotros porque realmente tenemos cosas interesantes. Viene el ingeniero Román a platicar, por supuesto, de las mascotas y demás, ya sabes. El adiestramiento canino. Así es, adiestramiento canino, muy, muy importante porque, por ejemplo, mis perros ya no me hacen caso. Ya les digo, ¡úchala! Nada. Pues ahorita te van a decir como, oye, déjame mandar un saludito antes de que se me vaya a desconectar. Nos están viendo desde Cancún. ¡Saludos! Era mi amiga desde la primaria, no, de la secundaria, Jessica, un beso totote. Ay, qué gusto por allá, ¿verdad? Jessica, cuando quieras podemos hacer el programa en vivo desde allá, tú invítanos, ahí en tu casa o en el depa, donde estés, llevamos con, todo el equipo. Con toda la confianza. Sí, con toda la confianza del mundo hacemos el programa desde Cancún. La verdad, felices, usted puede comunicarse con nosotros, así como ella, a través del Facebook. En nuestra transmisión en vivo, facebook.com/superchannel12, ahí está, en Twitter también, twitter.com/superchannel-12, marca directamente al estudio, 7822815, igual puedes mandar mensajes y WhatsApp al 8781-22-22-22. Nuestro programa está en vivo a través de YouTube, ahí están todos nuestros programas y recuerda, estamos en vivo en la radio también a través de Recuerdo 96.7. Saludos, compañero. Elías Ori en cabina. Eso, ya, saluditos. Abrazo. También a Larisa, amiguita Larisa Hernández, dice, saludos desde la capital del estado. Híjole. Un abrazo para Penélope y para Pedro. Y bueno, no te había visto a ti también, así que ya bueno. Ya llegó Pato también. Ya llegó Pato. Saludos a Saltillo, Coahuila. Y saluditos, Lari. Oye, saludos a CDMX, a la Ciudad de México, otra vez se les movió la tierra. Sí, pero te dije bueno, que ya es el pan nuestro de cada día. Oye, pero la vez pasada platicamos que era uno de 6.5 o algo y así. Y era menos. Y que dijiste, no pasa nada. Y ahora se sintió menos, 5 puntos y tantos. Es y, que y no puede ser, puede menos. Todo el mundo se asustó. ¿Sabes qué? Es que depende mucho en la hora en la que te toca. Claro. Y el tipo, ¿no? De porque, sí. El movimiento. Ajá, tiene mucho que ver eso, pero aparte también la actividad que tengas. Sí, claro. Entonces, igual y si estás acostado en tu cama y empiezas a ver que todo está moviendo y estás en un edificio. No, si estoy en el piso 60 y se mueve poquito, cállate. No, y hay gente que no lo siente. No, generalmente casi son imperceptibles porque cada rato está temblando y la verdad es que a veces ni cuenta te das. Pero si estás tranquilo, si te toca en fin de semana, pues no estás con el acelere del trabajo. Entonces, hay veces que dices, ay, me siento mal, como mareada. No estás mareada, Reina, está temblando. Oye, me dice un amigo, oye, pues que estoy aquí, no, me dice, está temblando, salgan corriendo. Y si salgo y lo metan, se está lloviendo. ¿Para dónde nos vamos? Y si está lloviendo, está temblando. Pero bueno, saludos a toda la gente allá en CDMX. Le mandamos saludos en la Ciudad de México. La verdad, un saludo y un beso bien grande hasta allá también. A los compadres y a las comadres que tenemos por allá. También nos pueden invitar también, aunque tiemble que tiene. Nosotros como quiera transmitir. Oye, pues allá está Porfirio. Ahí está Porfirio. No, pues allá está toda mi familia. Pues ya nos he comunicado, Manifiéstate, Porfirio. No, se quedaría dormido tal vez el día de hoy. Andará chambeando, ¿verdad? Será. Pero bueno, pues es lunes, iniciamos la semana con las pilas bien puestas. Algunos, claro. Otros no. Platicamos del clima. Oye, ¿qué tal el clima de esta semana? Y pinta muy, muy similar. Hay que estar muy atentos con las condiciones del clima. Porque si bien es cierto, desde el sábado, ¿no? El viernes en la noche como que estaba el airecito fresco. Claro. Pero ya para el sábado como que veías el cielo estaba como muy extraño de repente. Sí. No, de hecho, ayer todavía, Penélope, estaba calientito, húmedo, y luego de repente algo de chipichipi o brisita, y luego de repente se vino un frío o un viento frío, y luego empezó a llover, y luego a relampaguear, total. Pero días anteriores, o sea, iniciando la semana pasada, un calor insoportable. Horrible. Y esta semana va a estar peor. Así que hay que estar muy pendiente porque también hay pronóstico de lluvias para hoy. 30% y hay que estar pendiente de la autoridad en el tiempo también. De aquí a Super Channel 12, porque sí latina, ya hasta lo dije. Bueno, no latina, es que sabe, ¿verdad? Dice, yo en redes sociales, porque aquí decía el pronóstico del tiempo, la autoridad del tiempo decía,
Hoy pronóstico de lluvias a partir de las 7 de la tarde. Y ándale. Y me fijé exactamente cuando empezó a llover torrencialmente para allá, para mi colonia, para allá llueve más. Uh-huh. 7:29 y estaba lloviendo. Dije, wow, sí le saben, exactito, ¿no? Haga caso a la autoridad en el tiempo, que es de Super Channel 12. Claro. Sí, pero hay que estar muy atentos a final de cuentas de las condiciones del clima, porque bueno, pues como sabemos pueden cambiar. Y sí, la semana pasada decíamos que hubo calor, que no llegaban los pronósticos bastante a 40, esta semana sí llegan, entonces. Así que cuidado toda la gente que se tiene van a alta sentir o baja presión, 50. Porque luego los hospitales están llenos. Ya no quiero salir yo porque estoy bien prieto y luego con el sol. No, hombre, no ayuda. Al rato nos compramos las mangas. Tatuadas. Ándale. Sí. Las tatuadas. Ya viene el Bike Fest, ahí las venden. Sí. No, pues al sí rato, te pueden ayudar. Ya, mañana viene la doctora, ¿no? Sí, mañana estará con nosotros la doctora Catalina Morales, doctora, para que nos cuente. Se trae unas mangas, doctora. Tatuadas. Para el sol. Sí, y es que sí es muy importante porque con el cambio del clima ahorita, oye, quieres traerte blusas sin manga o cortas, o pero a la hora de la manejada, sí, ajá, así es. Todo te da el sol en un bronceado brazo. Bronceado por ahí, ¿no? Andar en la carretera. Oye, Pato, le estaba diciendo a Penélope, pues no nos cayó un rayo ahí en la casa. En la Palma, en un le digo que qué bueno que nunca dijo que le parte el rayo, sino que reportaron, llegaron los bomberos y pues todo. Pues sí, pero yo les gané. Yo ya estaba antes. Con la tina. Pues sí, pero el chorrito así, ellos dijeron, no, hombre, aventaron. Oye, bueno, hasta Pedro, la luna llegaba el chorrito. ¿Qué se siente, Pedro? ¿Qué se siente? O sea, pues un sal. No, te digo porque normalmente. Un susto. Digo, normalmente lo vemos. Sentía que me dolía aquí. Normalmente lo vemos, ¿no? Cuando se ve lo que es el destello, uh-huh, y le esperamos el tronido y lo oímos a kilómetros. Ajá. Y se siente como hasta una onda expansiva, ¿no? Así. Pero el que caiga ahí en tu casa. Se levantó la tierra. Qué miedo. Por toda la tubería, tronó el boiler, los switch estallaron. Bueno, hubo el modem mío se me quemó. Bueno, ¿y qué más? ¿Nada más? No, y hubo los vecinos también, las televisiones se quedaron ahí todas. Ay, no, pero bueno, pues ahorita vamos a hacer una pausa. Que ahí sí hay energía y de la buena. Sí. ¿No? Por pues eso ya cae el rayo ahí. Sí, pero cayó. Lo malo es que dicen que una vez que cae, tienes la probabilidad de que caiga otra vez. Hay que quitarla. Oye, Pedro, yo creo que hay que quitarla porque pues, ya por, quedó toda tostada. Se secó. No te estarás portando mal. No. Te están mandando unos un mensaje. Unos avisos. No, yo lo vi como una bendición, porque ahora sí, hay que cambiar todo lo viejo. Vamos a ir al corte comercial, regresamos. No a cualquiera le cae un rayo en su casa, ¿no? Así que Pedro, claro, es bendecido con eso. El rayo Vargas. Ahora soy. El rayo Vargas. Vamos al corte comercial. Ya, ingeniero, por favor, ya lleguen, porque estamos de veras háceles aquí diciendo tantas cosas. No, ahorita vamos a leerles aquí hasta la fortuna. Corte comercial, regresamos. Le voy a leer la mano. Regresamos con más en este programa que se llama Abrazando la Vida. A ver, dígame un pez. En Mediatronics hacemos que tu publicidad apantalle en segundos con nuestra gran pantalla de LED ubicada en esquina de Emilio Carranza y Román Cepeda, con un impacto de más de 12,000 automovilistas diarios. Para mayores informes, visita nuestras oficinas ubicadas en calle Jacarandas 226 en Colonia Las Fuentes o llama al teléfono 87878-214-21. Mediatronics, publicidad que apantalle en segundos. El Museo de la Frontera Norte de Piedras Negras invita a la comunidad a conocer la historia de la ciudad en cada uno de sus rincones. Un lugar rico en cultura, abierto de martes a domingo, de 10 de la mañana a 7 de la tarde. Informes al 78-283-60. Ven, aprende y diviértete. Para estar siempre bien informado de todo el acontecer local, nacional e internacional, solo Periódico Zócalo. Información objetiva, veraz y oportuna. El periodismo profesional del estado de Coahuila. Desde muy temprana hora, disfruta de cada una de sus secciones. Distribuido en Piedras Negras, Cinco Manantiales, Región Carbonífera y el sur de Texas. Suscríbete ya al 78-211-32 o encuéntralo en tu punto de venta más cercano. Porque en Coahuila no se lee el periódico. En Coahuila se lee el Zócalo. El Zócalo. En Coahuila nos cuidamos. Hazlo por ti. La hipertensión es una enfermedad silenciosa, considerada como el principal factor de riesgo cardiovascular. Puede ser provocada por la obesidad, antecedentes familiares o por la edad. Para prevenirla, cuida y fortalece tu corazón. Haz ejercicio, come balanceado y realiza chequeos médicos con frecuencia. Hazlo por ti. Estado de Coahuila.
UANE. Sí me gusta. Te invitamos a estudiar en nuestra universidad, UANE Campus Piedras Negras, que te ofrece niveles educativos desde bachillerato en 2 años. Universidad y carreras de licenciatura en 3 años como psicología, comunicación, comercio internacional, ciencias de la educación, administración de recursos humanos, administración de empresas, derecho e ingeniería industrial y de sistemas. Matutino, vespertino y nocturno. Pregunta por nuestros planes de beca. UANE, sí me gusta. Ay, 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 señoras y señores, ya llegó, ya está aquí el ingeniero Román. Rafael Román. Bienvenido. ¿Qué tal? Llegó, muchas gracias. Y bueno, ¿cómo está, ingeniero? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenos ingeniero, días, ingeniero, ahorita que estábamos un día bien perrón, estábamos fuera del aire, estábamos platicando, le decía yo a Pedro Vargas ahorita en la intervención pasada, que yo ando batallando mucho. Ya le platicaste, la otra vez lo consultaste en el carro, ¿verdad? Sí. Ingeniero, ayúdeme, por favor, es que necesito saber cómo le voy a recomendar. ¿Y qué nos dijo? ¿Que quién es, que, de quién es la necedad? Sí, el mía. Problema es del dueño. Oiga, y ando, ¡shh! ¡Órale! ¡Vámonos! ¡Ah! ¡Órale! ¿No me hacen caso? ¿No me hacen caso? El perro entiende más el lenguaje corporal que el lenguaje verbal. Ok. Cuando se usa el sonido en el adiestramiento, si es en inglés porque es más corto, en alemán es más tajante. Pero puede ser en cualquier idioma y realmente lo que el perro entiende es el lenguaje corporal. Okay. Qué interesante. Eso estamos aprendiendo con usted, ingeniero, y lo importante que es que usted también que nos está viendo y nos está escuchando, si tiene mascotas y ya lo voy a decir así como lo he escuchado, ya está harto de que el perrito no le haga caso. No obedece. Primero va a ser para usted esta enseñanza, ¿ok? Eso, pero fíjate, ¿qué es lo que tendríamos que hacer nosotros en casa? O sea, ¿a partir de qué edad se puede adiestrar un canino? O sea, ¿puede ser desde chiquito o puede ser alguien que dice, ya tengo un año con el perro y quiero que aprenda? Ah, ok, claro. Allá va. El adiestramiento, vamos a decir que es la cuestión formal, como cuando vas a la escuela, aprendes a leer, a escribir, geografía, historia. La educación es lo que te dan en la casa. Buenos días, me permite pasar, con permiso. Vamos, básico. Reglas básicas. Bueno, la educación se da en casa desde que el perro llega a tu casa. En primer lugar es, los juguetes del perro no son del perro. Son tuyos, tú se los prestas al perro para que juegue. Porque cuando el perro se hace posesivo del juguete, entonces al momento que lo quieres agarrar o quitar, el perro te responde, te va a ladrar o te puede hasta morder. Regla. Y cuando ya tiene 4 meses, porque ya tiene todas las vacunas, es posible empezar un adiestramiento más formal. Cada raza madura en diferente tiempo. No es una regla, pero hay generalidades, hay parámetros, ¿no? El gran danés a los 6 meses, 7 meses, todavía es un bebito y es un perrote. Claro. En cambio, el malinois a los 4 meses ya lo enseñas a morder y ya va y muerde. Eso. Entonces, con lo que nos dice, ¿cuáles serían las actitudes del amo que quiere comunicarse de una manera pues más clara con su mascota, con su perro? ¿Cómo hacer? Lo primero es, generalmente, llamar la atención. Bueno. Y la gente, ¿cómo le llamo la atención? Hay dos reglas básicas en casa para que lo hagan. Cada vez que le voy a dar de comer, digo el nombre del perro. Podi, campeón. Que aquí cabe mencionar que siempre se dice que los nombres cortos son mejores para mucho que los mejor asimilen. El perro relaciona el sonido con... Ah, soy yo. Entonces, tienes la comida, hablas por el nombre del perro, donde esté, viene y le das. Y el perro relaciona que oír su nombre es para algo bueno. El problema está cuando la gente, si el perro hizo un mal, se defecó donde no debía o bajó la ropa, empiezan por el nombre. Fulano, tal, tal. Y el perro dice, ah, le da miedo. Entonces, cuando le hablas por el nombre, no viene. Por el nombre es para cosas positivas y reafirmar lo bueno. ¿Qué puedes hacer tu dueño? En primer lugar, mostrar el liderazgo. ¿Y cómo se demuestra el liderazgo? Caminando. Entre más camines con tu perro, el perro al lado, no que te vaya jalando o que tú lo vayas jalando a él, va el perro entendiendo que tú eres el líder. Va a poder comprender. Y para entrar a la casa, puede estar la puerta abierta y tú decirle que no entre. Es que me gana, se mete. Tú lo dejas. Sácalo y señálalo. El lenguaje corporal habla más que las palabras. Ahora, un perro que ya está en teoría grande, ¿verdad? De un año o más, ¿se puede enseñar? Sí, hay un señor que se dedica al adiestramiento desde hace muchísimos años y en un libro que él escribió decía que el perro se puede adiestrar
un día antes de morir. Wow. Okay. Ah, qué bonito. Nada más que hay algo una que gran es algo que cuando el perro está más viejo, como nosotros, en mi caso, uh-huh. aprender algo, si tú no estás un poco ávido más de lento, mente, te vas a tardar más en asimilar que cuando eres joven, que captas uh-huh. todo. En los perros es lo mismo. Okay. Ahora, hablando de perros mayores o viejos, ¿cuáles son los sentidos que va perdiendo? Igual, no es cuestión de razas, no uh-huh. es cuestión de lugar. Hay perros que sí pueden perder el oído, uh-huh. el olfato y la vista. Uh-huh. Ahorita vamos a ver unos videos que usted nos trajo para complementar un poquito de todo esto, lo que es el adiestramiento, para que la gente, en lo que también la gente que nos está escuchando, pues miren, más o menos platicarle qué es, ahí lo que decía, ahí caminar con caminado, él. El perro debe caminar a tu lado, ese es un cachorro uh-huh. que se llama Aquiles, uh-huh. es de una persona, digo, tal, estoy dando que de vuelta a la derecha, no lo hace, jalo yo la correa para corregir, uh-huh. en ese momento llego, doy el alto, pero cuando yo doy el alto yo ya no me muevo, uh-huh. y doy el quieto. Y el uh-huh. sentado. Uh-huh. El perro siempre debe estar atento a mí uh-huh. para cuando yo baje la mano, el perro venga y reciba en sí lo que es el premio. Yo no doy comida, todo es en estimulación. Uh-huh. Ahí estoy dando la orden de que vaya a su lugar. Era lo que le iba a preguntar, enseñando. Porque hay gente que dice, es que yo le doy cada que hace algo bueno, le doy un premio de una comida. ¿No? Sí, ahí vean que el perro va conmigo porque uh-huh. yo traigo la correa uh-huh. en el cuello. Sí. Entonces el perro viene conmigo. La correa es por cuestión legal de que siempre debes de caminar con tu perro. Con correa, así sea el más entrenado del mundo. Pero es por seguridad de todos. Sí, ahí estoy haciendo un quieto con el uh-huh. perro parado, uh-huh. porque no tiene que estar sentado. Y ahí estoy bajando la mano. Pero cada vez que llega, ¿qué recibe de mí? Uh-huh. Cariño. Puros papachos, puros saludos, uh-huh. felicitaciones. Lo que él sabe entender, ¿verdad? Lo que uh-huh. es lo ahora, lo importante, gestual. Como usted lo comentaba, es que a la gente que nos escucha en radio, estamos viendo un video en donde el perro, final de cuentas, es lo que usted dice, va caminando, pero también se nota la manera en la que él va con cierto cuidado, ¿no? Sí, o aquí sea, lo que yo les digo, si ustedes ponen atención, al momento en que yo voy caminando, este perro se llama Jack, este uh-huh. nieto de un sigüer alemán, precioso animal. El perro siempre va atento a mis manos. Y a uh-huh. mis pies. Hoy estoy haciendo un quieto, el perro se queda a una distancia de unos 6 metros, 7 metros. Uh-huh. Ahí estoy haciendo el llamado, coloco el perro en su lugar, uh-huh. que es un ejercicio de mano derecha y pierna derecha hacia atrás. Uh-huh. El perro gira por atrás de mí y entonces es cuando ya llega al lugar que yo pretendo. Claro. En esta ocasión, para la gente que está ahí en el radio, el perro va caminando y estoy dando vuelta a la izquierda. Para dar vueltas a la izquierda, lo hago con la pierna derecha. Uh-huh. Para evitar caerme, porque si lo hago con la pierna uh-huh. izquierda, al momento es que el perro, ahí estoy dando la orden de echado, el perro queda en posición de la pirámide de Keops. Uh-huh. Y ese ejercicio, cuando se está enseñando y el perro es muy tremendo, puede llegar a que te muerda, si no lo haces adecuadamente. Ahí llamo al perro ya sin correa, que venga conmigo, luego doy la orden de que se quede en un lugar y en parado, el perro lo hace, llamo, el perro llega y felicita. Ahora, una cosa que también es muy recurrente es que, bueno, a lo mejor yo digo, ingeniero, quiero que usted venga, me ayude y adiestre a mi perro. Pero a mí no me hace caso. ¿Qué pasa con eso? Ah, ok. La forma en que yo adiestro es de la siguiente forma. Trabajo lunes, miércoles y viernes, uh-huh. tres veces por semana, uh-huh. con la persona y el perro. Las primeras dos semanas el perro y yo. Y uh-huh. las siguientes 7 semanas tienen que estar ustedes, sí. Okay. Como ustedes ven ahí, doy la orden de que el perro suba. Yo que tardo tanto en meter el perro a la jaula, mira ese solito. Ahí está. ¿Y sabe a cuál? Sí, es la estimulación que das. Uh-huh. Sabe que ya lo cansaste. Si se fijaron en la última parte del otro video, uh-huh. el perro, ya que lo trabajé, ya se va. Ya dice, ya yo quiero ir, sí. Okay. Ya acabé. Sabe que llegar a la jaula es descanso uh-huh. y es paz. Generalmente la gente que quiere entrenar al perro le manifiesto yo, si hace lo que yo digo, garantizo que el perro aprende. Uh-huh. Si quieres que yo lo entrene, el perro lo voy a entrenar yo, me va a obedecer a mí, uh-huh. se va a quedar conmigo, pero eso. Nada más conmigo. Uh-huh. Y no se trata de eso, se trata claro. de que esté contigo. Claro. Aparte claro, la agudeza auditiva de un perro, pues identifica muy bien también la voz, el tono y la intensidad. Ya lo dijo usted, tiene que ver mucho la voz. Hay gente que me dice, bueno, la voz que usted tiene es muy gruesa. Uh-huh. Y bueno, voy a hacer el ejercicio sin hablar. Y la gente dice, ¿cómo? Y hago el mismo ejercicio, uh-huh. pero es el lenguaje corporal.
la postura de mis brazos, de mis hombros, de mis pies, es lo que realmente el perro entiende. Okay. Nos pregunta una persona que si es costoso un adiestramiento canino básico. ¿Y qué es lo básico? Ok, lo básico son 8 órdenes que consisten en caminar el perro contigo, sin alterar tu paso, vuelta a la derecha, vuelta a la izquierda, sentarse, echarse, quedarse quieto en un lugar, detenerse sobre la marcha y lo que vieron ahorita, venir al llamado. Todo lo va a hacer el perro con un collar y una correa. Aquí hay más gente que entrena perros, no sé el costo de lo que ellos cobren, pero yo cobro $4,500 por esas 8 órdenes. Y de esas 8 órdenes hay una más importante que las 8, que significa la negación. Es decir, salgo de casa, el perro se quiere subir encima de mí, no, debe dejar de hacerlo. Entra el perro a la casa, se quiere subir al sillón, no, debe dejar de hacerlo. ¿Cómo voy a llegar a hacer esto del perro? A través de la correa y el collar. El estímulo es, haces bien, te felicito, haces mal. Si no le he enseñado, no hago nada. Porque a toda acción hay una reacción. Claro, sí. Si ya le enseñé y no lo quiere hacer, ¿castigo con qué? Con el collar y la correa. Bueno, y por ejemplo, esto estamos hablando que es como un curso. O sea, ¿cuántas semanas se tarda en aprender un perro o varía dependiendo? Varía del perro. Generalmente yo digo 9 semanas. Yo cobro $500 por semana. O sea, porque no, el curso no es cuesta $4,500. Ok. Hay perros que he llegado a hacer en 3 semanas, en 2 semanas, en 1 semana, y hay perros que he llegado a hacer como en 15 semanas. Y no, necios. Sí, hay que entender esto. Y muchas veces esta pregunta da a una respuesta que a mucha gente no le gusta, pero es una verdad. Yo conozco mucha gente que entrena fútbol y nada más hay un Messi, un Chicharito y un Ronaldinho. Hay mucha gente que entrena box y nada más hay un Golovkin, un Canelo, etcétera, etcétera. Un Chávez. ¿Cómo quieres tú que tu perro o los niños, y mala la comparación, pero va dentro de lo que quiero explicar, quiera llegar a ser un perro K9 cuando la capacidad del intelecto del animal no es para eso? Okay. Claro. Yo creo que también aquí, digo, no sé, dentro de lo que son las teorías del aprendizaje, hay estilos distintos. A lo mejor hay algunos animales que desarrollan más la agudeza auditiva o la olfativa, ¿o la visual? Sí, ya que usted lo comenta, hay perros, por ejemplo, de cacería que se llaman venatorios, que es a través del olfato, como el bloodhound, que aunque tenga las orejas gachas, a través del olfato, el perro sigue la presa. Pero hay, por ejemplo, el borzoi o el saluki, que tienen orejas levantadas, o el hipodenco español, que ellos, el cuello está levantado y es a través de la vista como siguen y persiguen a las liebres, ¿no? Entonces, depende de cada animalito y lo que desarrolle para poder aprender. Ahora, por ejemplo, usted que tiene ya pues tantos años que se dedica a esto del adiestramiento, si hay alguna persona que por alguna condición, algún accidente, lo que sea, de pronto necesita un perro que lo acompañe, que le ayude, ¿usted puede ayudar en eso? Sí, qué bueno que lo comenta. Ahora el nuevo logotipo es alguien en silla de ruedas con un perro. Hay un video en YouTube que, si gustan poner perro de servicio Doberman, que vean todo lo que hace un Doberman, que nadie lo creería. Es un perro que te puede ayudar a recoger desde una hoja de papel hasta prender la luz, abrir la puerta, cerrar la puerta. En primer lugar, mucha gente que tiene niños con problema, algún autismo o síndrome de Down, quisieran eso, pero es que eso no depende del perro, depende del niño que se conecte con el perro, que haya una buena relación. Conexión entre ellos. Sí, y en el caso de un perro que sea de servicio o de auxilio, también no es cualquier perro, tiene que tener la predisposición de trabajar. Tanto actitud como aptitud. Así es. Son diferentes. Sí, porque la actitud va de la mano también con emoción, ¿no? Con el gusto o lo relajado que estés, porque también el estrés exactamente lo pueden identificar. Sí, se dan cuenta. Ahora, por ejemplo, pues hablamos mucho de marcas, ¿no? De por decirlo de alguna manera, en cuestión de perros. Pero también hay una realidad, hay mucha gente que ha recogido perritos criollos que son de la calle. Son, entienden igual y a veces hasta mejor, mismo, ¿no? Sí, lo que pasa es que el perro criollo es más resistente a enfermedades, nadie te lo quiere robar, el perro defiende con la misma fiereza que es que un perro de raza. Pero las razas se hicieron precisamente para predeterminar cierta actividad zootécnica. No estoy en contra de eso, pero claro que los perros criollos funcionan y sirven igual, son más fieles. Es cierto.
tienden a ser mucho, muy agradecidos. El único problema es que cuando tú recoges un perrito no sabes de qué tamaño va a ser y de dónde venga. Hay perros que, ayer que se dio una, un evento que tuvo los muchachos del Cebetis que me invitaron a participar, la gente empezó a llegar con sus perros y había una cruza de pitbull que andaba suelto y quería andar a echar pleito con todos. Tuve que ir a agarrarlo. Y el perro muy noble, muy manejable, muy, por cierto, me dijo el guardia, démelo a mí. Ahí se quedó con él. Si tú no te educas al perro, o no sabes de dónde viene, no sabes qué características tenga o vaya a desarrollar, o se haga muy agresivo, o se haga demasiado pasivo, pertinente, o demasiado pasivo, ¿qué pasa? Le sigue a todo el mundo bien. El ladrón, así. Ahora, también esos perros se pueden adiestrar según la conveniencia, porque ahorita platicábamos de los perros de que son de acompañar a personas con diferentes temáticas, ¿va? Pero también están los de guardia y protección. Cacería. Claro, ¿no? Claro. Que eso también ha sido muy recurrente aquí en la ciudad. Sí, ahora, pues, gracias a eso que tengo trabajo, varias empresas lo tienen, nada más como punto de lo que decía usted con los perros criollos. Ahora los grandes artistas de Hollywood no tienen perros de raza, casi todos tienen perros criollos, adoptados, que es una moda. Artistas mexicanos también lo tienen, agradezco su amabilidad para ello, pero no deja de ser algo importante que tú quieras un animal de cierta característica, tanto zootécnica como morfológica, que llene tu gusto, ¿no? Claro. Entonces es muy respetable el que se dedica a criar una raza en base a una función que el perro haga, y no tampoco como que, yo tengo una chihuahua, crúzala con el chihuahua. No sabes si son hermanos, si es su papá, si es su tío, si los dos tienen problemas de displasia. O sea, tienes que conocer para realmente dedicarte a eso. Y que sí tiene sus consecuencias, ¿eh? Bastante. Eso de que se crucen entre parientes. Pues ahí entre la bolita, ¿no? De los parientes que tienen, esa bola se va haciendo más grande y más grande. Y es lo que decía, hay consecuencias. Que tienen problemas genéticos, claro. Pero tenemos que ir a hacer una pausa. Para que platiquemos un poquito también ahorita de eso, porque es bien es okay. Claro. Vamos a ir al corte comercial, vamos a regresar con más. Si quieres comunicar con nosotros, hazlo como Porfirio, que ya se comunica con nosotros, ya está ahí en redes sociales. Muchas gracias. Y bueno, 78-22-815 directamente al estudio, ahí está en Facebook, y puede mandar mensajes y WhatsApp al 878-122-2222. Regresamos, esto es... Abrazando la vida. En este día, perrón. Yes. También saludos a Blanca. Blanca Olvera ya se comunicó por Facebook. Saludos, Blanquita. El mundo de los negocios evoluciona en Holiday Inn Express Piedras Negras. Inicia tu día laboral con entusiasmo. Contamos con transportación a tu empresa, internet inalámbrico, centro de negocios, sala de reunión, llamadas locales y 01800 gratis, gimnasio, alberca techada y climatizada, desayuno buffet. Te invitamos a conocer nuestro nuevo concepto hotelero. Reserva en el mejor hotel business class de la ciudad. El mundo de los negocios evoluciona en Holiday Inn Express Piedras Negras. El gas más seguro es el gas natural. Conagás te recomienda, si percibes un olor a gas, abre la puerta y ventanas. No acciones interruptores eléctricos. Y en caso de persistir, contamos con el servicio guardián las 24 horas, los 365 días del año. Teléfonos de emergencia 782-0085 y 782-2500. Que nunca más se te acabe el gas. Siempre contigo, Conagás. Si tú tienes un reporte que dar, denuncia ciudadana. Manda un mensaje o también WhatsApp al 878 y después 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, mensaje ya 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, llama ya. Haz tu reporte, denuncia y te mandaremos a nuestro reportero urbano. Centro de mensajes de Radio Zócalo Noticias. Cada vez más cerca de ti. Radio Zócalo Noticias, 878-123-4567. Coahuila es un estado lleno de lugares mágicos y secretos por descubrir. Acompáñanos a conocerlo. Vive la aventura en Arteaga, la emoción de Cuatro Ciénegas, la bella arquitectura de Guerrero, la fantasía de Candela, los hermosos parajes desérticos de Viesca, o disfruta de un exquisito vino de Coahuila en Parras de la Fuente. Ven y pueblea en los pueblos mágicos. Haz turismo en Coahuila. Estado de Coahuila. Al terminar el día, aquí te enteramos de todo. No te pierdas Telezócalo Nocturno,
Sintonízanos de lunes a viernes de 8 a 9 de la noche por Super Channel. Tantas historias que estábamos platicando dentro del corte, porque ahorita decía Pedro, bueno, platicábamos de cuando los perros parientes se cruzan, sí tiene sus consecuencias. Uh-huh. Claro. A veces nacen muy bonitos los perros, pero conforme pasan los años empiezan a tener malformaciones. Bueno, hay y defectos, demás, ¿no? Por ejemplo, mira, un caso clásico. El gato siamés, uh-huh, mucha gente decía, si no está visco, no es fino. Está visco por tanta consanguinidad, no debe de ser visco. Oh, okay. Uh-huh. En el caso del perro bulldog, ¿tiene que tener las patas así? O sea, sí. No, debe tener las patas rectas. Uh-huh. Son defectos que a veces esos defectos los vemos como algo normal. En el caso del boxer está permitido el prognatismo, es decir, uh-huh, la mandíbula inferior sobresale de la, uh-huh, de la superior. Pero hay razas en las que se permite, pero es un cierto nivel. Uh-huh. Ya cuando están así, no pueden ni comer ni nada. Ya es, ya hay un... algo que afecte en sí la vida del perro. Y es por las cruzas que, claro, se hacen entre indebidamente parientes. Así. Y yo le hacía la pregunta, yo soy tanatólogo, acompañamos a personas que viven duelos, incluso tenemos grupos de personas con duelos. ¿Cómo se vive el duelo o cómo se despide uno de su perro? Hay lo que yo le decía, hay dos maneras. Generalmente se trata de cerrar un círculo. Al momento en que se pierde tu perrito, uh-huh, sabes bien que no va a regresar. Uh-huh. Pero hacerte de otro perro no, inmediatamente, porque vas a comparar. Estoy de acuerdo. Entonces, pero si necesitas alguien en quien enfocar ese cariño, esa relación, esa amistad, uh-huh, cambia de mascota. Uh-huh. Si tenías un perro, bueno, ten ahora un pajarito, o ten una tortuga, o ten un pececito, que a la larga llegan y entienden. En el caso mío, que tengo perros un montón, mi señora tiene un perico australiano, que mientras ella no se para y anda en la silla, el periquito así callado. Nomás se para y empieza a con ella, y va y la saluda, y va y le pide, y habla. Y la relación entre una persona y un animal, claro, no importa qué animal sea, se puede llegar a ser un buen vínculo. Es que yo creo que también una situación que pasa cuando uno llega a querer tanto un animal, que bueno, lo hemos visto, es más, yo siempre saco esto a colación, que hay a nivel internacional, mundial, se hizo una encuesta, ¿no?, de los tres amores más grandes que hay en el mundo. El primero era el que un abuelo le tenía a su nieto. A su nieto. El segundo era a los hijos, y el tercero a su perro. Entonces, en ese estaban dentro de los tres, uh-huh, amores más grandes, era el del perro, y hemos visto que han dejado hasta fortunas completas, claro, a sus animales. Sí. Pero hay gente, quienes queremos a los animales y en específico a los perros, lo entendemos, pero quienes no, llegan a decir, claro, es absurdo, y guardar ese cierto luto no lo entienden. No. Sí tienes que tener un luto en tu corazón, uh-huh, pero no tienes que tener un luto tampoco en la cuestión física. Claro. De, ay, no, ya otro perro, no, ay, no, uh-huh, no, espérate, ¿y el otro perro qué culpa tiene? Es que hay gente que llega, regálale otro, luego, y llegan, mira, no, aquí está. Sustituirlo. No, eso no, es lo no, que no, no se debería hacer. No se debe hacer porque va a comparar. Claro. Uh-huh. Y nunca va a ser igual. Aparte, tantos años que tiene uno con un animal que ya está acostumbrado a todo, y de repente te llega uno chiquito y ya se relaja. Y volver a empezar, y es otro perro diferente. Hay perros, claro, donde me hablan, oiga, ¿viene a entrenar el perro? Sí. No. Bonito este, le dije, cuando yo llegué a ser el primero, usted me decía lo mismo, o sea, uh-huh, ya el otro ya está entrenado, ya se porta, uh-huh, bien, es correcto, obviamente tienes que empezar de nuevo con un cachorro. Ahora, uh-huh, sí hay que despedirse de la mascota. Eso es algo muy personal, por esta razón, dependiendo la cultura y del lugar a donde estés. Porque si hay algo terminal. Sí, pero hay lugares a donde el perro no asume más que el papel de un trabajador. En un rancho, uh-huh, el, claro, perro hace su chamba, quítate perro, ven perro, uh-huh, el niño es el que juega con el perro, y el perro se siente feliz porque anda en libertad. Sí. Y nosotros, cuando tenemos un perro en casa, le queremos dar una connotación de otra cosa. No, es perro, se debe tratar como perro, no es un hijo, uh-huh, no es un niño, no es una persona. Trátalo como perro, con todo el cariño, todo el afecto, claro, todo lo que quieras, pero sin que se te olvide que es un perro. Que es un perro. Él quiere convivir con perros. Claro. Hay perros que se sienten gente, que ven otro perro y uy, hasta brinca, ¿no? y hay gente que, ay, no, que no camine. No, espérate, es una actividad física. El perro tiene que caminar para que pueda tener un mejor desarrollo
emocional. Y ahorita claro, que comentaba, claro, ingeniero, sobre el luto o el duelo de los animales, yo me acuerdo que mi esposa tenía una perrita chihuahua que le duró pues muchos años, creo, toda su juventud. Y pues toda la familia convivía con esa perrita, claro, que era bien enojona y demás, pero todo el mundo ya sabía que al llegar a su casa le iba a ladrar. Topar. De hecho, yo cuando me hice su novio, pues bueno, me tuve que llevar el paquete completo. Le tuviste que ganar a la perrita. Ella no me dejaba que me acercara, pero sí. lo más importante acá, a lo que voy, es de que cuando muere, ¿verdad? Sí. Pues fue así como que, o sea, lo puedo decir así, fue muy como shock. Si hubiera perdido a una familia, a un familiar. Sí, claro. Llorando, triste, le habló a toda la familia y lo más sorprendente para mí, que yo siempre había tenido perros, pero no llegué a eso, fue de que fue toda la familia a despedir a la perrita. Claro, es que el vínculo es parte de la familia. Acuérdate que no hay un dolómetro, entonces no puedes clasificar en un parámetro qué tanto le duele o qué tanto debe de doler, eso es irrelevante, personal. Uh-huh. Y nada más es respetable. Hay gente que sí le guarda un luto hasta el perico que se murió. Uh-huh. Y hay gente que le guarda un luto de mucho tiempo a los perros, ¿no? Pero no se nos olvide que esos son perros. Y para darte un servicio. Pero sí se quieren. Y darle mucho. Claro. Yo creo que aquí, se me viene a la mente varias imágenes de los perros nos humanizan. Porque estoy viendo esto. Sí. Aquí hay personas que nos están viendo que son chicos y chicas que están en el Cerezo, en la cárcel. Sí. Y algunos de ellos, que los quiero mucho, que ya están fuera los muchachos, la primera relación, el vínculo que tienen más estrecho y los vuelve otra vez más humanos, es un perro. Ah, claro. Del hecho de que... Hay unas terapias muy bonitas. En otros lugares. Uh-huh. Bueno, México lindo y querido. Se llevan los perros a la gente que está presa. Así es. Se les enseña, se hace un vínculo, se entrenan y después salen a dar un servicio a una casa. Perros criollos, perros, lo propuse, pero bueno. No hubo se cristalizó. El hecho de que tengas un perro cuando tú vas en la calle, si andas con mal humor, andas triste y caminas con un perro en la calle, no va a faltar quien voltee y te cambie esa cara por una sonrisa, no por ti, por ver el perro. Así es. Eso. Y si tienes un perro que es controlado, que lo sientas, que lo manejas, lo puedo tocar. Hay perros que deben dejarse tocar, bueno, hay perros que no. Hay hasta muchachos que hasta dicen, préstame tu mascotita para conocer muchachas. Y es que sí es cierto. Vas con el perrito. Vas con el perrito. ¡Ay, qué bonito! Te hace más sensible. Te hace más sensible. Con la chica. Ahora, los perros también han ayudado mucho para diferentes experimentos que se han hecho. Y también ha sido todo lo opuesto. Cuando han sido gente violadora, que han hecho matar y demás, han empezado con perros. Claro. Y es increíble. Y entonces uno se imagina de que, ay, nada más pateó el perro. Sí. Es que así la empiezas. La cadena de la violencia. Así es. Esa es una cadena de violencia, como dice el profesor. La capacidad o la calidad, mejor dicho, de civilización que se tiene en algún lugar va a depender de cómo trate a sus animales. Claro. Si tú ves que trata al animal con respeto, todo está bien. Pero aquel que maltrata por el hecho de que yo soy más grande, yo puedo y todo, discúlpame. Se desahogan con los todavía así. Yo veía, claro, veía una película del fin de semana que se llama La Línea Amarilla. Es una película mexicana donde en cierto pedazo de la película llegan a... Ellos andan pintando las carreteras, andan caminando y andan pintando las carreteras y llegan a un... le robaron su camioneta y se estaba muriendo de sed y demás y llegan a un puestecito y ya le compran unas aguas al señor y hay un perro ahí y le dice el más joven de todos los que andaban trabajando ahí, le dice, oiga, ¿y ese perro? Dice, no, vino una familia con muchos niños y aquí lo abandonó. Dice, aquí lo dejaron y pues yo no lo quiero, no es mío. Entonces el chavo, le empieza a hacer cariño, dice, pues yo me lo llevo. Y el jefe de la obra, el ingeniero, le dice, no, mugre perro roñoso, no sabes que no te lo vas a quitar de encima, si le haces cariños y demás. Total, se lo lleva. Pasan tantas cosas en ese trayecto, al muchacho lo atropella un autobús, era banderista, ¿verdad? Los que están ahí, sí, lo atropella. Al final terminan la obra, terminan de pintar la carretera que tenían pactada. El señor, el ingeniero tenía tantos problemas y pues ve pasar la vida, ¿no? Dice, como en esta carretera, aquel muchachito perdió la vida, aquellos ya terminaron, ya se les pagó. Y con lo único que contaba el señor en ese momento, al terminar la película, era el perro en un carro. O sea, le sube la cabecita y voltea y le dice, fíjate, cuando te quise hacer un lado, el único que me acompaña en mi vida, al final de cuentas, es el perro. Así es, la fidelidad.
Pues sí, pues muchas gracias, ingeniero. Yo creo que todos los días podemos aprender algo. Igual a la gente que nos quiera comentar algún tema que quisiera tratar con el ingeniero, pues con gusto para la siguiente semana. Muchas gracias, ingeniero. Que tenga un feliz inicio de semana. Gracias por hacernos los lunes perrones. Muchas gracias, ingeniero. Y ampliarnos la mirada. Gracias, ingeniero. Sí, sí, sí. Ándale, papi. Bueno, pues yo también me tengo que ir con el ingeniero porque le tengo que preguntar unas cuantas cosillas más. Una consulta que no me va a costar. Para que ya no grites. Sí. ¡Ush! ¡Pucha! Ya no. ¡Vámonos, perro! Bueno, quédense con nosotros porque hay más invitados. Sí, se quedan con Penélope, con Pedro y más invitados en este programa. Claro. ¿Qué se llama? Abrazando la vida. Un programa bien perrón. Eso. Regresamos. Somos una empresa comprometida con el medio ambiente. Ofrecemos servicios de recolección comercial e industrial. Contamos con el mejor equipo y personal. Siempre a tiempo. Por un futuro más limpio, trabajamos por ti. Llámanos 782-3933 o 878-143-8073. Frontera Limpia, Piedras Negras. Échale, échale, échale gasco. Échale, échale con confianza. Échale, échale, échale gasco. Échale, échale con confianza. Carga gasolina con la garantía que damos calidad en el servicio que se brinda. Échale, échale, échale gasco. Échale, échale en gasco. Donde se genera confianza. Gasco. Te invitamos a hospedarte en Quality Inn Piedras Negras. Internet de alta velocidad garantizado. Aumentamos nuestro internet para que te conectes y navegues con la velocidad que tú necesitas. Compruébalo. Te esperamos. Reservaciones al 878-783-0646. Carretera 57 sin número, Colonia Lomas del Mirador. En Coahuila, la cultura es educación para todos. Durante mayo, llénate de música y color con el Festival de Danza Folclórica Coahuila 2018. Asiste al tradicional Festival Lagunero, La Calle es de Todos. Y recuerda que ya está abierta la convocatoria para ingresar a la Escuela de Danza del Estado de Coahuila. Para conocer más, entra a coahuila.gob.mx. Estado de Coahuila. Entérate al mediodía de manera más oportuna de todo el acontecer regional en Telezócalo Vespertino. Estamos contigo de lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde por Super Channel. Se fue Pato, ya cambiamos de invitados, ¿verdad? Y están con nosotros Daniel y Melissa. Y Melissa. Melissa, bienvenida. Hola, Dani, buenos días. Oigan, pues qué bueno que vienen. Y pues son grandes amigos, Penélope. Son chicos, pues muy jóvenes, pero con una historia muy interesante y sobre todo traen un mensaje de prevención hacia el alcoholismo. Ok, o sea, ustedes están dentro del grupo de Alcohólicos Anónimos, ¿verdad? Y bueno, ¿qué es lo que nos vienen a platicar en esta ocasión? Bueno, pues primero que nada, gracias por la oportunidad que nos dan de compartir gracias el mensaje. Ustedes. Y más que nada, invitar a la gente a hablar un poquito sobre de lo que es la prevención en Alcohólicos Anónimos. Así es. De que hoy en día pues hay muchos chavos que están empezando su carrera alcohólica o de adicción en las drogas. Y pues hablar lo que es eso, ¿no? De prevención, de que hay un lugar donde se puede detener, donde se pueden evitar llegar a hacer tantas cosas a causa del alcohol y de las drogas. Y también de que pues, es un lugar donde también hay mujeres y es 100% de respeto. Claro. Claro. A ver, Melissa, a mí me gustaría preguntarte, por ejemplo, chicas que nos ven o nos escuchan, chicas que dicen, es que yo no soy alcohólica, yo no estoy enferma, yo no tengo eso. Cuando yo quiera, voy a dejarlo. ¿Qué les dirías? Es como que el pensamiento más común, ¿verdad? Pues sí, es que, o sea, así se empieza. O sea, como que, pues nomás porque voy a tomar, nomás porque los demás lo hacen, o porque estoy joven, o porque... Pues una fiesta. Ajá, o sea, tengo derecho a divertirme, tengo derecho a, pues a cotorrear con personas que son de mi misma edad. Pero, pues, o sea, muchas personas lo hacen en exceso y otras no. Claro. Otras personas ya lo empiezan a usar,
pero porque sienten como la necesidad de que lo tienen que hacer. ¿Y cuál fue el freno? O sea, ¿qué te hizo a ti decir, voy a buscar ayuda? Bueno, mire, para empezar, lo mío no fue tanto el alcohol ni las drogas. Lo mío más que nada emocional. O sea, yo sí me llegué a emborrachar, pero no me gustó el gusto. Me gustó cómo me sentí en el alcohol. Mira, qué bueno que estás diciendo eso. ¿Cuál era la emoción que, o sea, tú querías ahogar la emoción o evitarla? Ocultarla. O sea, ocultar una persona que pues tímida, miedo a hablar a los demás, de que no sé si le voy a caer, no le voy a caer. Y ya con el alcohol como que ya no me importó. O sea, como que te daba valor en ese momento, ¿verdad? En el momento. Ahora, qué importante es esto que tú comentas, porque si bien es cierto, creemos que por la edad, pues se permite, tengo ganas de tomar, voy a saber qué se siente, no me va a pasar nada, y generalmente nos vamos por ese lado, pero está también como en el caso tuyo que dices, o sea, yo no me aceptaba a lo mejor a mí misma, y por eso hacía ese tipo de cosas. Entonces, ¿cómo es cómo empieza? Porque a lo mejor hay mamás que están en su casa ahorita y lo permite uno hasta cierto modo porque dices, bueno, es joven y tiene que experimentar. Pero ¿hasta cuándo tiene que experimentar? Tú estás muy joven y ya te diste cuenta que estabas mal. Sí. ¿Cómo llegas a eso? Tuve que vivir varias experiencias. Tuve que caer en una depresión para poderme dar cuenta que pues estaba mal. Pero no, o sea, no te das cuenta hasta que ya caes, o sea, hasta que ya tienes que vivir algo para darte cuenta tú mismo que estás mal, que lo que tienes tú es de que tienes que cambiar. Oye, Melissa, hay una parte del camino, ¿verdad?, donde te das cuenta que vas encontrando otros amigos que andan en lo mismo, pero también vas perdiendo otros amigos que dicen... Pues, los que sí son y los que ya no son, ¿no? Dale, sí, porque, digo, hay almas que nos están viendo y que los quiero mucho, ya saben quiénes son, y son muchachos que todavía están entre si soy o no soy. También. Ya le dije a Dani, te los voy a llevar. Una invitación por ahí. Sí, claro. A mí me gustaría que le dijeran a las personas que nos ven, que nos escuchan, que no están decididos, porque si bien es cierto, es por decisión propia, ¿no? O sea, si uno dice, no, te voy a llevar y te... Creo que es difícil, ¿no? Que se quede una persona que no lo hizo ya con la decisión de decir, ahora sí que como la canción, hoy voy a cambiar, ¿no? Hoy voy a cambiar, sí. Pero ¿cómo les pueden ustedes decir, vean en la cámara y digan, haz esto para que realmente llegue y toque fondo? ¿Cómo les pueden invitar? ¿Qué es lo que tienen que sentir? Pues, bueno, yo principalmente tuve que, bueno, yo no fue porque quisiera ir, sino porque ya había tocado un fondo de sufrimiento y la verdad eso fue lo que me orilló. Pero en sí es el hecho de ver más que nada hacia atrás, o sea, todo lo que ya has hecho, todo lo que ya has hecho, todo lo que he visto sufrir o miré sufrir a mis padres. O sea, yo tuve que ver todas esas cosas, lágrimas, regaños, caras tristes de decepción, donde ya no podían conmigo, ya no sabían qué hacer conmigo. Entonces yo más que nada los invito a que se den esta oportunidad y que no tengan miedo, que no les va a pasar nada. Yo cuando llegué con miedo porque no sabía, tenía mucho miedo a lo desconocido, exacto. Entonces, el hecho de yo pensar es que Alcohólicos Anónimos se me hace, o sea, me da miedo, no conozco, a ver personas grandes o no sé. Y no, es totalmente diferente. Ahorita en el grupo Alcohólicos Anónimos, 24 horas Piedras Negras, sabemos más chavos que personas grandes. Claro. Estamos llegando mucho, hay muchos chavos. Entonces... Oye, y por ejemplo ahí, digo, a mí me interesa tanto, digo, la vida de ustedes, porque ustedes ahorita están siendo ejemplo para muchos chavos que nos ven. ¿Qué es lo que aprendiste, qué has ganado hasta ahorita ahí? Pues yo llegué casi con pensamientos, pensamientos y ya querer hacer suicidarme, o sea, yo llegué ya con esos pensamientos, entonces sin querer estudiar hasta me salí de mi carrera, o sea, ya por esa depresión tan baja que tenía, que no podías ya, así fue como llegué, entonces el día de hoy pues ya tengo varios años ahí y pues ya ahorita ya estoy a punto de terminar mi carrera. Qué bonito. Estoy en enfermería. Y pues esto es lo que siento que yo gané, ¿verdad? Y más que nada que pude encontrar mi felicidad interior. O sea, de que pude como que quererme un poco más y darme cuenta de lo mucho que yo valgo. Pero pues en esos momentos no lo tenía. Claro, eres una guerrera. Fíjate, y a mí me gustan mucho estas historias porque
Y fíjate, y como enfermera, o sea, vas a ser una buena enfermera porque vas a entender perfectamente aquellas crisis que te toca recibir. Así, mira. Sí, que van a ser bastante. Entiendo del infierno que va saliendo. Sí. Sí. Seguramente que sí. Ahora, ahorita comentabas de cómo es el ambiente dentro de Alcohólicos Anónimos, porque también hay mucha gente que de pronto dice, pues no, yo soy el que me la estoy pasando mal, seguramente nadie está pasando lo mismo que yo. Y ahí se comparten las vivencias y realmente yo creo que aprende, ¿no? Uno de los otros, sin importar la edad, el lugar en donde vivas. Claro. Nada de eso. Mujer o exacto. Nivel social. La religión que es. Dani, por ejemplo, si hay alguien, una muchacha que esté ahí y dice, bueno, yo sí tomo, pero la que sí se pierde y no sabemos ni dónde está es mi amiga. ¿Qué pueden hacer los amigos de un alcohólico anónimo? Digo, un alcohólico. Bueno, principalmente compartirle de lo que es Alcohólicos Anónimos y de que hay un lugar donde, lejos de dejar de beber o de drogarse, es un lugar donde se puede dejar de sufrir, es un lugar donde se puede cambiar la vida radicalmente, donde puedes hallar tu tranquilidad, como decía la compañera, o sea, tu estabilidad. Ya no va a haber sufrimiento, o si lo va a haber, Alcohólicos Anónimos te va a dar las armas para poder sobrellevar la vida. ¿Sí me entiendes? Para que aprendas a enfrentar. Ándale, que alguien que me escuche, ¿no? Porque van a decir, es que nada más yo siento esto y los demás no me pelan. Y lo bueno de ahí, como decía usted, es de que lo que a mí me agradó de Alcohólicos Anónimos es que todos hemos pasado por lo mismo. Y me sentí, o sea, como que yo pertenezco aquí. Entonces, yo al momento de llegar, a mí se me olvidó que tenía miedo, de que no quería llegar y nada de esas cosas. Me sentí bien con ellos, como mi familia. Y prueba de ello, pues es que sigues ahí y ahora pues también estás compartiendo tus vivencias. Así pues muchas gracias, chicos. La verdad es que es muy valioso que vengan y que den la cara, porque antes se manejaba siempre con la cara tapada, era difícil hablar de sus testimonios, que no lo querían, ¿no? Oigan, y sí queremos volverlos a ver otra vez. Claro que sí. Sí, yo en lo personal digo, tengo ahí amigos, nada más díganos dónde están, a dónde los pueden buscar. ¿En qué grupo están ustedes? Estamos ubicados en Parras 12, Colonia Iste, ahí está una placita por el Iste y de ahí se mira el portón, es un portón negro, de hecho hasta tenemos un anuncio. Al anuncio está atrás el portón y ahí estamos. Hay diferentes las 24 grupos. Horas del día. 24 perfecto. Horas. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias, Pedro. Nos está preguntando a través del centro de mensajes que dónde te pueden ubicar, dónde está la Cueva del Oso, porque quieren unas platicas. La Cueva de Abrazando la Vida está en la calle San Agustín, 706, Colonia Juárez. Enfrente de un lugar, bueno, pues ahora más famoso, ¿verdad? Donde se quemó la palma con el trueno. Ahí estamos, es San Agustín 706. El viernes ahí vamos a estar. El viernes, ¿verdad? Seguimos practicando técnicas de meditación en silencio. Yo las estoy coordinando y es el viernes a las 6 de la tarde. Ahí vamos. Perfecto. Bueno, pues muchas gracias, gracias chicos. A ustedes. Gracias. Oye, me da mucho gusto. Qué bueno que están aquí. Gracias, gracias. Sí, de nueva cuenta y felicidades, que sigan ustedes ayudando a los jóvenes. Cuando te gradúen, nos invitas a la graduación. Sí, claro que sí. Hojarascas y algo. Bueno, nosotros nos despedimos mañana en punto a las 9 de la mañana. De nueva cuenta tendremos una cita en esto que es Abrazando la vida. Feliz lunes. Claro que sí. Bye, bye. Cuídese. Saludos, Rafael.